28 personas fueron capturadas por delitos como homicidio, secuestro y extorsión durante el operativo denominado Relámpago 3, ejecutado en Soyapango, Ilopango y San Martín. Entre los detenidos destaca un grupo de asaltantes que se dedicaba a robar a quienes salían de las instituciones bancarias en Soyapango. Además, un cabo del ejército que se encontraba haciendo pruebas para entrar a la unidad de protección de personas importantes de la Corte Suprema de Justicia y que es acusado de violación en menor incapaz contra una adolescente de 14 años. La operación estuvo enmarcada en el plan territorial, y en ella participaron más de 100 policías de la delegación de Soyapango, Ilopango y San Martín, así como investigadores y equipos de la sección táctica operativa y elementos de la Fuerza Armada. Este es un reporte de la prensa